para un día de frío o simplemente para pasar un gustito. Caliente, cremoso, un buen locro de papa siempre puede ser una opción al momento de comer. Este plato típico en la capital fue premiado en 3 categorías, a 5 restaurantes, 5 hoteles y por supuesto 5 huecas. ¿Pero qué las diferencia? En el caso de la hueca patrimonial Cosas Finas al norte de la capital es el uso del paico, una planta ancestral que ha perdido su uso en la gastronomía. Tenemos acá 3 tipos de papa que nos van a dar la consistencia, la textura para un locro preciso. Y hacemos también algo especial acá, usamos paico. El paico es una hierba que se ha ido perdiendo un poquito en el tiempo, pero este tipo de proyectos lo que hace es nos permite volver a regenerar este tipo de cultivos en nuestra ciudad. Por otro lado, está la receta del restaurante Pacífico, donde el secreto, dice su chef, es la preparación y el uso de un solo tipo de papa. Tiene la receta desde la familia, ¿no? Las manos de mamá siempre están metidas aquí, de la abuelita. Y como vamos ya, nosotros tenemos 53 años de historia en el negocio, hemos ido ya implementando una receta estándar. Pero estos no fueron los únicos platillos que se llevaron la atención. ¿Se imagina usted un cheesecake de máchica e higo? Tal vez dude de su sabor y textura, pero se llevó el premio a la creatividad en el postre tradicional queso con higos. Lo que tratamos de rescatar aquí son los sabores tradicionales como la máchica, el dulce de higos y el queso que lo hacemos en nuestra planta para darle un toque diferente y para que los turistas puedan disfrutar de algo especial en toda esta época de aquí. La iniciativa de Quito Turismo tras este concurso es la creación de la ruta del locro quiteño como una opción turística gastronómica para la capital. Lo que busca es que los turistas nacionales e internacionales prueben los mejores locros quiteños de nuestra ciudad. Si usted quiere conocer más sobre estas rutas, opciones de cafeterías, restaurantes y experiencias en la capital, puede encontrar toda esta información en la página web visitquito.es. Manuela Bedón, Noticias 7.